Bueno, chicos, bienvenidos a nuestra segunda sesión o a nuestra sesión número. Que viene siendo nuestra sesión número 14. Te digo la 13, nuestra sesión 14. Voy a pasar asistencia. Está Michelle Jacqueline. Presente. Amy Josephine. Presente. Brian Misael. Está ahí, siempre también estuvo. ¿Está Cristina Paola? Sí, presente. Leticia Ramírez. Presente. Verónica Gómez. Verónica Gómez. Dania Coral. Cindy Concepción. José Manuel Martínez Gallegos. Presente. Valeria Elizabeth. Presente. Marta Berrones. América Puga. Cintia Loya. Cintia Loya. Seyance Elizabeth. Seyance Elizabeth. Valeria Elizabeth. Presente, maestra. Jocelyn Daniela. Jocelyn Daniela. Emma Lisset. Presente. Chelsea Hernández. Ilse Lisbeth. Gabriela Montalvo. Carolina Montserrat. Paola Chetzit. Paola Chetzit Serrano. Serratos, perdón. Damaris Nicole. Daniela Ramos. Presente. Ok, Daniela Ramos, tú estás dos veces, ¿verdad? Joana Crisey. Presente. Y José García. José García. Presente, maestra. Ok. Chicos, para los que hicieron Maestra, perdón que la interrumpa. Sí. Pero otra vez no salí en la lista. Le vuelvo a dejar el mismo procedimiento que en la reunión pasada. ¿Cuál es tu nombre? Es López Briones Gonzalo Enrique. López Briones Gonzalo Enrique.
Como quiera, dejen su nombre. Somos ahorita lo que estoy viendo. Somos 15 en la lista de ahorita aquí presentes, son 14. Como quiera, como les comenté, dejen su nombre completo, porque yo no sé si no me escuchan o no sé cómo decirles que yo paso lista. Miren, ahorita la lista que pasé, se supone que son 14. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, falta 1. Entonces, por X motivo, a lo mejor llegaron un poquito tarde, entraron tarde, o entraron, no sé, 20 minutos, no sé, el tiempo que haya sido, quiero que ustedes pongan en el chat su nombre completo para yo después cotejar los nombres que están en el chat junto con los que están aquí. Se los pido por favor. Y voy a, antes de continuar la clase, tengo pendiente de tarea lo del video, los que les comenté. Y también ahorita lo que voy a hacer, mira, como ahorita acaba de entrar Verónica Gómez, para los que vayan entrando después de la hora, que ya son 8 minutos, vayan dejando su nombre completo en el chat. Para finalizar, yo cotejar su nombre con la asistencia, para que no tenga ningún problema al final. Ahorita lo que voy a hacer es hacer un recordatorio de las preguntas que hice. Quiero que me digan de los 15 que están, para tomar puntuación, ¿cuáles son las ventajas de la educación a distancia? Quiero que me mencionen algunas. Yo, maestra. Sí, ¿cuál es tu nombre, corazón? Emma Romero. Ajá. Una de las ventajas es el que no gastas en el transporte a casa, en sí, que tiene horarios flexibles para aquellos que trabajan y estudian y que quieren estar en escolarizado. Y otra ventaja sería que, pues, tiendes a poner más atención porque estás en más comunidad. Ok, muy bien, Emma. ¿Alguien más que quiera participar? Me brinco a la segunda pregunta. A ver, ¿quién me dice la segunda pregunta? ¿Cuáles son sus desventajas de la educación a distancia? ¿Quién me quiere decir cuáles son sus ventajas? Yo. ¿Cuál es tu nombre? Yo. Sí, ¿cuál es tu nombre? Amy. A ver, sí, a ver, Amy. Uno es aislamiento. Es una desventaja, desconfianza. ¿Sí? Y no fácil, difícil adaptación. Muy bien, Amy. ¿Alguien más quiere participar o voy a hacer otra pregunta? Yo, maestra. A ver, ¿cuál es tu nombre, corazón? Valeria. Valeria. Sería una mala conexión a internet y que se podría generar una desconfianza, pues, ante la falta de comunicación entre el profesor y el alumno. Ok, muy bien, Valeria. ¿Alguien más? Bueno, pregunta siguiente. A ver, ¿quién me puede decir qué creen ustedes de la educación a distancia? ¿Que funciona en nuestro país o que no funciona? En algunas casas sí funciona y en otras no, porque, pues, por ejemplo, en las primarias, ahorita que están usando la televisión, muchos niños pues no tienen una televisión o acceso a internet y pues no pueden conectarse. Y algunos que sí tienen, pues sí lo saben aprovechar. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, corazón? José Manuel Martínez Gallego.
José Manuel. Muy bien. ¿Alguien más que quiera responder a esa pregunta? O la siguiente pregunta se las hago. ¿Cómo se caracteriza la educación a distancia? ¿Quién responde esa? ¿Quién me quiere responder esa? ¿Cómo creen que se caracteriza la educación a distancia? Participación, chicos, o igual puedo hacer las preguntas yo. Yo digo que se caracteriza por su flexibilidad de horarios. Okay, ya que, como usted que nos manda las tareas por Classroom, nosotros las contestamos a la hora que nosotros tengamos tiempo. Creo que es eso. Muy bien, Amy. Eres Amy, ¿verdad? Así es, Amy. Sí, Amy. Ajá. ¿Alguien más que quiera responder? No, profe. Sí, ¿cuál es tu nombre? Emma Romero. Ajá. Creo que también se caracteriza más porque, pues, son no presenciales y, pues, la comunicación es como indirecta. Uh-huh. Y también que nos ayuda a ser más independientes y, pues, autónomos. Uh-huh. Y tenemos que usar más recursos tecnológicos y, pues, aprendemos más. Así es, Emma. ¿Alguien más? ¿Quién me quiere mencionar cuáles son los beneficios de estudiar a distancia? Recuerden que es participación para ustedes. Yo. Sí, ¿cuál es su nombre, corazón? Michelle. Ok, Michelle. Menciona cuáles son algunos beneficios. Ajá. Yo digo que uno es que satisface las necesidades de los alumnos, nos permite mayor comprensión y también la capacidad de hacer equipos en grupos a pesar de que estemos a distancias. Muy bien, exactamente. Sí se puede, como ahorita alguien de las compañeras mencionaba, la desconfianza, ¿verdad? O sea, entre maestros o alumnos. Cuando existe la comunicación, aunque estemos a distancia, podemos tener una muy bonita comunicación relacionado a lo que son los trabajos. Por ejemplo, trabajar en equipo, hacer nuestra clase más esencial, más así como motivadora, porque que participen todos, perder el miedo, no sé, entre otras cosas dentro de lo que es relacionado a lo que es la educación, verla que todos participen. Ahorita les estoy haciendo estas preguntas para ver quiénes realmente han realizado las preguntas que les encargué. Quiero ver sus participaciones. No tengan miedo, estamos aquí. O sea, aunque estemos a distancia, como tú lo comentas, Michelle, podemos llevar nuestra clase, pues, bien, ¿verdad? Y tener más comunicación más que nada para que ahorita como les estoy haciendo estas preguntas, ¿quién me está respondiendo? Veo que algunas son los mismos, a pesar de que somos, ¿cuántos estamos aquí en la clase? Estamos 16, de esos 16 nada más creo que son los mismos los que están respondiendo y yo estoy haciendo es con el fin de que todos correspondan, todos tengan una participación en la clase, ¿verdad? Por eso comenté también que si no me respondían, yo iba a empezar a preguntarles. ¿Alguien más que quiera comentar? O igual hago otra pregunta. Yo. Ajá, ¿cuál es tu nombre? Valeria. Valeria, a ver, Valeria, dime. Bueno, pues uno de los beneficios de estudiar a distancia pues sería la flexibilidad, ya que pues los estudiantes acceden a los contenidos y a las clases pues desde cualquier dispositivo y pues en cualquier lugar. Y otro sería también el aprendizaje colaborativo, pues ya que nosotros los estudiantes aprendemos tanto de los profesores como de nuestros compañeros.
y también sería la autonomía y la responsabilidad, pues ya que el alumno que cursa a distancia desarrolla la autonomía y la responsabilidad, ya que elige cómo estudiar, adaptando sus tiempos según sus responsabilidades. Muy bien, Valeria. Excelente participación, Valeria. ¿Alguien más? Bueno, sí, yo también, y como sí mencionaron mis compañeros, otra de las ventajas es que personas que truncaron sus estudios tienen la posibilidad de poder continuar con sus estudios, de igual forma como mencionaban, la flexibilidad de horarios, que nos hace como que más, un poco más responsables y esas cosas, y así. Ok, muy bien, Cristina, Paola, y más que nada la disciplina, ¿verdad? Tomando en cuenta la disciplina, como comentabas, pues muchas personas pues tienen truncas sus carreras y a lo mejor con lo que es la educación a distancia, pues igual pueden, pues más que nada el tiempo que ellos puedan, en cualquier, como mencionaban también, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, se pueden tomar las clases. A lo mejor las clases pueden ser de una hora y si estás en tu casa, pues con toda la confianza del mundo, puedes participar en un grupo en que no exista mucho ruido, que no te interrumpa nadie, es con más concentración puedes dar las aportaciones, que son, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo las preguntas, quién te responde, ahorita veo que son pues los mismos que están respondiendo, a lo mejor algunos dicen, no, pues la estoy escuchando nada más, yo lo hago con la finalidad de que ustedes participen en la clase, ¿verdad? Y tengan puntos extras para ustedes. Pues muy bien, como comentabas, Paola, no sé quién más quiera comentar o participar. Esta última pregunta, bueno, voy a hacer dos y continuamos con los temas que nos faltan. La pregunta dice, ¿cuál es el rol del estudiante? ¿Es activo? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Es activo? Yo, maestra. Sí. José, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Más que nada, el rol del estudiante es ser responsable de su propio aprendizaje y pues uh-huh. debe de buscar toda la información relevante de acuerdo a la materia que lleva. Así es. Y pues entregar a tiempo los trabajos también, ¿verdad? Para, pues como dicen, ¿verdad? En cierto tiempo, pues si el alumno está activo, pues se ven las tareas, en las participaciones. A lo mejor también, pues estando a distancia, pues las clases en línea, pues se supone que las tomas en línea porque pues tú las requieres así por, no sé, cuestiones laborales o entre otras actividades que hagas. Ahorita estas clases virtuales que estamos llevando, ¿ustedes creen que es por necesidad o porque la institución así lo decidió? ¿Ustedes por qué creen? ¿Es por alguna necesidad o porque la institución así lo decidió, llevar las clases virtuales? Yo digo más que nada que las dos cuestiones aplican en la problemática esta. Ajá. Más que nada porque pues sí tenemos el problema de esto de la contingencia y se volvió una necesidad para poder uno continuar con sus clases, ¿verdad? Con su aprendizaje. Y el que la institución lo haya decidido, pues también implica mucho y es un factor también importante porque hay escuelas que bueno, más que nada decidieron algunas cancelar estudios por un tiempo, pero más que nada digo yo que es la necesidad, pero igual también aplica la decisión de la institución. Así es. Tú eres José, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Escuché por ahí que alguien iba a hablar. Yo. ¿Cuál es su nombre? Valeria. Valeria, muy bien, Valeria, dime. Pues yo investigué las características. No sé si esté bien. Bueno, pues es que sea activo, que sea responsable,
que realice trabajos dentro y fuera del aula y implicarse en tareas y en actividades. Así es, muy bien, Valeria. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta? O voy a hacer la última para continuar nuestra siguiente clase. Dice, menciona algunos factores de la educación a distancia. ¿Me pueden mencionar algunos factores? Yo, maestra. Sí. Factores para la educación a distancia, pues, las plataformas educativas, que son un factor importante para que se desarrolle la educación a distancia. La actualidad de la tecnología también influye. La frecuencia en la tutoría de los alumnos y los procesos administrativos. Ok, muy bien, José. Ok, excelente, muy bien. Gracias por darnos tus respuestas. Vamos a continuar con la clase. Voy a poner las dispositivas en las que nos quedamos. Bueno, nos quedamos en esta dispositiva, que era la educación a distancia y educación abierta. La educación a distancia, pues, es la que estamos llevando ahorita, y la educación abierta, pues, también, ¿verdad? Es la educación que le llamamos a los fines de semana. Ah, yo estudio los fines de semana, estudio una educación abierta. ¿Cuál es la educación abierta? Bueno, la educación abierta nada más ya sea son los sábados o los domingos. Es lo mismo que la relación se podría establecer, ¿qué elementos las diferencia? Bueno, en 3 semanas la educación a distancia, pues como la estamos llevando ahorita, ¿verdad? En ciertos horarios, de lunes a viernes, puede ser de 8 de la mañana a 1, o puede ser que pues se las dividen en diferentes horarios con diferentes maestros. Y en educación abierta, pues es el sábado o domingo, también puede ser de ciertos horarios, de 8 de la mañana a 1, o de 8 de la mañana a 2, o igual de 2 de la tarde a 8 de la noche, así puede ser. Dice, en donde dice abierta, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? Pues para aprender. ¿Para quiénes? Para todas las personas que necesiten aprender o estudiar o llevar una carrera a fin, ¿verdad? ¿Dónde? En una institución. ¿Dónde? Pues en una institución, ya sea, como ahí dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues ya puede ser que sea sábado, o puede que sea domingo, o puede que sea entre semana. Bueno, pues más que nada, como es abierta, puede que sea los sábados o domingos. Y también los horarios cambian. Puede que sea en la mañana o puede que sea por la tarde. Ahora dice, relación entre educación abierta, sociedad del conocimiento, recursos educativos abiertos, prácticas educativas abiertas. Muchas veces decimos, es que no aprendo estudiar los fines de semana. Ahí ya, o sea, si tú decides en no aprender, no vas a aprender. Pero, por ejemplo, yo estudié mi carrera los fines de semana, los sábados, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Ok, era mi necesidad y yo sabía, yo, una servidora, ponía en práctica todo lo que veíamos. O sea, si tú quieres estudiar los fines de semana, es por necesidad, y tú mismo te vas a poner esas reglas, o sea, tanto como en la escuela como tú. O sea, tu maestro te dice, a tales horas vas a estar aquí, te dan un reglamento, lo aceptas. Me sacó. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí está viendo la pantalla? Ah, ok. Ay, es que me sacó de aquí. Ahí está. Ustedes mismos se van a poner, van a aceptar el reglamento, pero también vas a ponerte una disciplina. Por ejemplo, yo estudiaba los fines de semana, trabajaba entre semana, me pedían que fuera tiempo extra. Yo hablaba con los de recursos humanos. ¿Saben qué? Yo estudio el sábado, yo cumplo con ciertas horas. De 8, entraba a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana estoy aquí. Yo tengo mis clases a las 2 de la tarde. ¿Cómo ven? Si
me dan permiso de salir a las 12:30. ¿Por qué? Porque yo a las 2 tengo mi clase. Y sí era un tramo muy largo, o sea, era de mi casa, su casa, desde la 1, llegaba al centro, del centro tomar otra pecera. Sí se me hacía un poco complicado, pero mi necesidad de aprender y de estudiar, pues, yo decía, no, pues, es mi necesidad y tengo que terminar mi carrera. O sea, no me importa que me quede lejos, que tenga que transportarme, tomar 2 o 3 peceras. Luego en la noche buscaba quien me trajera a mi casa porque para mí era una necesidad. O pagaba un taxi porque ya para esa hora tampoco hay peceras. Entonces sí, era un poco complicado, pero pues mi necesidad de aprender y de terminar mi carrera era muy grande. Entonces esas barreras pues las tuve que romper, ¿verdad? Ir haciendo a un lado para yo poder terminar mi carrera y los fines de semana. ¿Para qué? Para poder pagar y para poder salir adelante. Si no trabajas entre semana, pues no puedes estudiar o no puedes pagarte, al menos que alguien más te esté apoyando, ¿verdad? Pero pues cuando no tienes esa, que alguien te esté respaldando, te esté apoyando, pues es un poco complicado porque tienes que trabajar y estudiar y buscar el horario flexible para ti. Entonces, ahí entra en lo que es la educación abierta. ¿Por qué? Porque pues tienes que buscar esas necesidades, tienes que romper esas barreras para poder salir adelante. Ahorita entre semana, pues es bien diferente, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos trabajan, tienen papá, mamá que los apoyan, o algunos dicen, bueno, pues busco un cierto horario para poder trabajar y cierto horario para poder estudiar. Pero también, pues, si ustedes tienen esa necesidad de aprender, tenemos que romper esas barreras para poder estar presentes en la hora, el día y en la hora que nos dicen. Exacto, ¿verdad? Para estar tomando nuestras clases y cumplir con las tareas. Ahora, aquí en lo que dice, en el 2.3 dice la garantía de calidad, las mejoras prácticas para la evaluación del programa a distancia. Aquí les puse una imagen sobre la calidad de la educación o educativa en fe y alegría. Dice, son los binomios. Aquí dice, binomios. Es equidad y eficacia, creatividad y eficiencia, participación y pertinencia. Viene innovación y transformación, calidad de vida, impacto, solidaridad y focalización. Todo eso entra en lo que es la educación, ¿verdad? Si hay equidad, pues tenemos eficacia, creatividad, eficiencia. Cada uno de ellos, si los llevamos a cabo, vamos a cumplir con todos los requisitos que así sea virtual o presencial. Ahorita virtual se supone que son más alumnos que deberíamos estar ahorita presentes o aquí en clase y nada más hay 14. Entonces, cuando es presencial, esos alumnos que no están presentes ahorita, ¿qué es lo que tienen que decir en clase o qué justificación le dan al maestro? Yo como les pido, o sea, si no me respondieron en la asistencia, pues mándanmelo por chat y ya yo lo verifico para que ustedes también estén bien en lo que es su que no les vaya a afectar en su asistencia. Todos y entra en esto lo que son los binomios. ¿Por qué? Porque viene la participación, viene la pertinencia, viene la innovación, viene la calidad de aprendizaje o la calidad de vida. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer relacionado a lo que es la calidad educativa o las garantías de calidad de las mejores prácticas para la evaluación de los programas a distancia. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o cambiamos de dispositiva? ¿No? Ok.
No sé quién me quiera ayudar a leer aquí. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? O le asigno a alguien que no haya participado. Leticia Ramírez, ¿sí puedes? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok. La importancia de un diseño institucional adecuado a las características y en el entorno de los estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación a distancia basada en Internet, la evaluación del aprendizaje a distancia y una guía para preparar materiales institucionales visuales. Los autores señalan que es diferente al de cursos presenciales, debido a que se deben de identificar algunas características propias entre ellas. El ambiente del aprendizaje. ¿Quiénes son los futuros estudiantes? Así como sus necesidades de aprendizaje y características. C. El contenido del curso. D. Las características del profesor. E. Las estrategias institucionales. F. Los medios que se utilizarán para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. G. Los tipos de materiales instruccionales acordes al ambiente. Y las mejores prácticas para la enseñanza-aprendizaje a distancia. Para ello, sugieren que el diseñador de recursos a distancia utilice el modelo que más se adecúa a sus necesidades. Ok, muy bien, Leticia. Pues la importancia del diseño la educación a distancia. ¿Qué nos puedes decir? ¿O alguien más que quiera hacer algún comentario? No, bueno, la educación, como dice aquí, la importancia de un diseño institucional adecuado a las características en el entorno de los estudiantes, el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia, pues se basa a todas las herramientas, ¿verdad?, que debemos utilizar. Si no tenemos internet, pues se nos hace más difícil aprender o llevar a cabo nuestras clases. O tenemos internet, pero no tenemos una computadora, pero si tenemos un dispositivo que es un celular, bueno, igual se nos hace un poco complicado, pero sí tenemos esa herramienta para cumplir con nuestras necesidades, ¿verdad? A lo mejor igual el celular también nos anda fallando, no sé, de la bocina, pero igual podemos mandar un chat, por ejemplo, aquí yo les digo, ¿quién quiere participar? Bueno, si no tienen en la bocina, no audio, no sé, lo pueden hacer a través del chat, cuenta su participación, ¿por qué? Porque pues es educación a distancia, estamos presenciales, ¿verdad? A ver, levante la mano, Cristina, o levanta la mano Paola, o Amy, no, aquí, pues, igual así como ahorita les dije, a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Y nadie. Bueno, pues entonces decidí a buscar a Leticia. Ok, ella ya me participó con opción mía. Entonces, y la escuché bien. Entonces, sí, como mencionamos aquí, también el aprendizaje, ¿verdad? Se da a través de, pues, así, a distancia. Tú aprendes de mí, yo aprendo de ti. Estoy escuchando cuáles son las mejoras y cuáles no. Entonces, aquí, como también menciona, ¿cuáles son los autores que señalan que es diferente al curso de los cursos presenciales debido a que deben de identificar algunas características propias entre ellas? Puede ser el ambiente, ¿verdad? ¿Quiénes son los futuros estudiantes? Así como las necesidades de aprendizaje y características. ¿Cuáles pueden ser los contenidos del curso? Pues los contenidos del curso, pues, si ya tenemos la materia asignada, pues igual, pues ya tenemos los contenidos.
cuáles son las características del profesor, cómo vamos a enseñar, cómo vamos a, cuáles son los reglamentos de la escuela, ¿verdad? Sus participaciones, sus asistencias, las tareas, los trabajos, la puntualidad, entre otras actividades que se les asigna en lo que es la planeación de clase. Las estrategias o instruccionales. ¿Cómo buscamos estrategias para salir del tema o engrandecer al tema? También dice los medios que utilizan para llevar a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cuáles son los medios que utilizan, verdad, para llevar el proceso o la enseñanza a cabo? En este caso, pues como es a distancia, pues aquí utilizamos la computadora. Cuando estamos presencialmente, pues a lo mejor pasamos a algún alumno al pizarrón y le decimos, ¿sabes qué? A ver, desarróllame este tema o... En este caso, pues, es un tema de educación a distancia. Pasa el pizarrón a poner cuáles son las herramientas que se llevan a cabo en una educación a distancia. Entonces, ya el alumno pasa al frente y, pues, empieza a escribir cuáles son las herramientas. Si son 5, 6 o 10 herramientas. Ya las pone en el pizarrón y, pues, ya se le cuenta su participación también. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. O continuamos. Aquí dice, en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, los autores mencionan que la calidad del proceso depende de una gran medida de 3 factores, el rol de los estudiantes, el de los profesores y la administración de la institución. Estos 3 elementos se deben conjugar para lograr los objetivos de aprendizaje. En este aspecto, el libro señala que el aprendizaje es un proceso a distancia, debe estar centrado en el estudiante, quien será responsable de su aprendizaje bajo la tutela y apoyo del instructor. Para soportar este proceso de enseñanza de aprendizaje a distancia, el instructor deberá definir varias estrategias, entre ellas foros de discusión, tareas, lecturas, investigaciones, wikis, chats, podcasts, blogs, sesiones sincronas y asincronas, entre otras. Estas estrategias deben ser apoyadas por la institución a través de acceso a bancos de datos, servicios, bibliotecas y el sistema administrativo del cursor. Pues aquí, como lo dice, ¿verdad? Pues cada uno tiene que hacer, o sea, tiene que aportar información y, pues, si es a distancia, pues todos los que mencioné, todos los puntos que mencioné, todos esos se llevan a cabo, ¿verdad? Ya sea en, así como ahorita lo están trabajando, los administradores de la institución han hecho conferencias y han dejado un trabajo. El alumno entra, lo hace, es una participación. A lo mejor igual si entraron al curso o